tenemos en la defensora pública es que todavía no logra la ciudadanía inteligenciarse de las funciones que realmente tiene la defensoría pública. Y hay una confusión bárbara entre defensoría pública y defensoría del pueblo. La defensoría del pueblo es la encargada de defender los derechos constitucionales de las personas. Y la defensoría pública es el ente encargado de patrocinar a las personas que se encuentran con dificultades jurídicas, sean estas, en estado de movilidad humana, sea con discapacidades o con estricta escasez económica para defenderse. Consecuentemente ahora con el tema del flujo migratorio tenemos dificultades porque la defensoría pública está asistiendo toda persona que viene de Venezuela, de Colombia, viene acá a la defensoría pública buscando que seamos nosotros quienes le resolvamos temas de documentos. Es cierto que tenemos un acuerdo con el ACNUR para darle cierta asistencia, pero solo eso. Miren, ahora para poderse recibir un venezolano, una permanencia acá, requiere de un pasaporte. Ese pasaporte cuesta $50. Y la defensoría pública no está facultada para darle dinero a ninguna persona. Consecuentemente llegan ahí y salen echando humo porque no podemos asistirle en esos aspectos. Solo orientarles de manera hacia dónde deben caminar para sacar su documentación. En este caso, ¿el ACNUR qué rol juega? El ACNUR juega el rol de colaborar con la Defensoría Pública Nacional para pagar una persona que conoce toda la tramitología en lo que tiene que ver con movilidad humana para que los oriente, para que les explique la documentación que tienen que juntar, como es su pasado judicial de Venezuela, apostillado por supuesto. Entonces, con esa información, ella debe trasladarse hasta la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Movilidad Humana, para que ahí entonces le puedan entregar la documentación correspondiente. Ese señor, ese profesional, lo paga el ACNUR por el convenio que tiene con la Defensoría Pública Nacional. Entonces la gente a veces no entiende eso. No, tengo dificultades, porque quiere creer que la Defensoría Pública es el ente encargado de suplirles de dinero, es el ente encargado de asistirlo en los asuntos jurídicos, es el ente encargado de conseguirles trabajo. Mira, hay gente que va a la defensoría pública a reclamar 200, 400 hectáreas de tierra. La defensoría pública no puede, sí, acercarse a defender los derechos de las personas, pero siempre que esté procesada, porque la defensoría pública, como ustedes deben entender, según la Constitución, artículo 77, numeral 4, toda persona en el momento de ser procesada tiene derecho a un abogado. Si no tiene cómo financiarlo, el Estado le proveerá de uno.